Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Reprograman partido Montreal contra Santos por condiciones extremas. El partido entre Montreal y Santos fue pospuesto y se jugará el miércoles 22 de febrero a las 20 horas locales, 19 del centro de México, debido a las condiciones de clima extremas que prevalecerán este martes en la ciudad canadiense. Autoridades del Olympique Park, donde se realizaría el partido, anunciaron que se vieron obligados a aplicar su protocolo de gestión de estadios, lo que llevó a retrasar un día el partido, el cual definirá el segundo clasificado a cuartos de final. Los guerreros habían arribado a la ciudad de la provincia de Quebec bajo una temperatura de menos 10 grados, aunque sí tuvieron la oportunidad de reconocer el recinto, el cual es cerrado. El protocolo de gestión de ocupación del recinto principal del estadio revisa que hayan condiciones para la realización de espectáculos durante el duro invierno canadiense. Este protocolo protege a las personas que circulan bajo techo, ya sean trabajadores o público, teniendo en cuenta los riesgos generados por la caída de nieve. El protocolo de gestión del lugar dicta que los eventos pueden celebrarse en los terrenos principales del Estadio Olímpico sí y solo si se cumplen tres condiciones: que dentro de las 24 horas posteriores al evento no se esperan nevadas mayores a 3 o lluvia helada mayor a 3 durante la duración del evento, que no existan cargas de nieve o hielo mayores de 5 toneladas métricas sobre el techo al inicio del evento y que no haya acumulación de hielo en la fachada de la torre ni en los cables de suspensión entre la torre y el techo.